Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de marzo de 2023. Tema: la sustancia. Texto de oro: Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lectura alternada: Deuteronomio y Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Lección sermón: leeré de la Biblia. Salmos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. La salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Deuteronomio. Habló Moisés a todo Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Lucas. Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». Mateo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo: «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Y ellos dijeron: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Traédmelos acá». Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Juan. Descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida
a la tierra a donde iban. Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del Espíritu, la mente sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros. Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. La era cristiana fue introducida por señales y prodigios. Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia, e ilustró las grandes capacidades humanas del ser otorgadas por la mente inmortal. Dios, el gran yo soy, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todo acción, todo sabiduría, todo amor, y que es eterno, principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, toda sustancia, inteligencia. El espíritu, sinónimo de la mente, el alma o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual, incluso el hombre individual, es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee solo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. El espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales, las cosas materiales y temporales son insustanciales. Cuando la sustancia del espíritu aparece en la ciencia cristiana, se reconoce que la materia es nada. Donde está el espíritu de Dios y no hay lugar donde Dios no está, el mal se vuelve nada, lo contrario del algo del espíritu. Las Escrituras dicen: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
lo que muestra que la verdad es la vida verdadera del hombre. Mas la humanidad se resiste a llevar a la práctica esa enseñanza. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. No podemos servir a dos señores ni percibir la ciencia divina con los sentidos materiales. Para tener un solo Dios y valerse del poder del Espíritu, debe amarse a Dios supremamente. Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre, pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual. Si trabajáis y oráis con móviles sinceros, vuestro Padre os abrirá el camino. Las creencias materiales tienen que ser expulsadas para dar lugar a la comprensión espiritual. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Mas ¿no es eso lo que los débiles mortales tratan de hacer? Los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él. En la ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios, el principio divino del ser. La tierra, al mandato de Dios, produce alimento para el uso del hombre. Sabiendo eso, Jesús una vez dijo: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber», no arrogándose la prerrogativa de su Creador, sino reconociendo que Dios, el Padre y la Madre de todos, es capaz de alimentar y vestir al hombre como lo hace con los lirios. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. En la relación científica entre Dios y el hombre, descubrimos que todo lo que bendice a uno, bendice a todos, como lo demostró Jesús con los panes y los peces, siendo el Espíritu, no la materia, la fuente de provisión. En la proporción en que la materia pierde para el sentido humano toda entidad como hombre, en esa proporción la domina el hombre. Adquiere él un sentido más divino de los hechos y comprende la teología que Jesús demostró, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y andando sobre las olas. Todas esas obras manifestaron el dominio de Jesús sobre la creencia de que la materia sea sustancia, que pueda ser el árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de existencia.
Este texto del libro de Eclesiastés en inglés expresa el pensamiento de la ciencia cristiana, especialmente cuando se omite la palabra deber que no está en el original. Oigamos, pues, la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del deber del hombre. En otras palabras, oigamos pues la conclusión de todo el asunto. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre a su imagen y semejanza. El amor divino es infinito, por lo tanto, todo lo que realmente existe está en Dios, emana de Él y manifiesta su amor. A medida que los mortales alcancen conceptos más correctos de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles se harán visibles. Cuando comprendamos que la vida es espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión se desarrollará en autocompleción, encontrándolo todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra conciencia. Los deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos.